En los temas de nuestro país, el Salón Plenario de la Asamblea Nacional fue tomado esta mañana por decenas de manifestantes de la Unión Nacional de Educadores y del Movimiento Popular Democrático. Hubo múltiples incidentes, lo cual obligó a clausurar la sesión convocada para tratar la Ley de Educación General. La asamblea se aprestaba al debate final de la Ley de Educación General y empezaron los incidentes. ¡Abajo las maniobras! ¡Abajo los maniobreros! Estos dirigentes de la UNE y del MPD protestaron alegando que a sus manifestantes les impedían ingresar a las barras del salón. Será exclusiva responsabilidad de Cordero. La solución está en que dé la orden para ingresar a los maestros que están afuera. Pedían que en la inminente Ley de Educación General se incorpore un aumento salarial para el magisterio. Y que se incremente desde julio del año 2010 el incremento en los $20 al salario básico profesional. La tensión subió de tono y pronto varios manifestantes sortearon a la policía. Invadieron el edificio. ¡Vamos, Jorge! ¡Haz meter a la gente! ¡Haz meter a la gente! ¡Que se suba! ¡Que aquí no van a burlarse de nosotros, mi hermano! La policía se vio impotente para controlar la situación. ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! Entonces ocurrió lo impensado. Un medio centenar de manifestantes irrumpió en la sala de sesiones y ocupó la parte frontal del salón. Esta irrupción por la fuerza merece todo el rechazo. Esto no es lo que el Ecuador necesita. Cordero les pidió salir y al no tener éxito suspendió la sesión por 30 minutos. Más tarde, la clausuró. No hay condiciones, la asamblea ha sido violada en su espacio de trabajo. Rechazo a este tipo de cosas. He pedido al jefe de la escolta que le responda al pueblo ecuatoriano. Nos están impidiendo democráticamente recibirle a la UNE y nos están impidiendo ustedes en nombre de la educación. Queda clausurada la sesión. Los manifestantes y la tensión siguen en el interior de la sala y del edificio. Hay una marcada división de opiniones entre oficialistas y opositores. Esta es la forma que cierta vieja práctica de hacer política han hecho determinados partidos. Creemos que los derechos de los trabajadores, en este caso de los maestros, no pueden ser conculcados. Y ellos tienen todo el derecho a protestar. En rueda de prensa, el presidente Cordero responsabilizó de los incidentes a los asambleístas MPDistas Escala y Altafulla. Ofreció acciones legales. Convocó a sesión de la Asamblea para el próximo lunes. Félix Narváez, Ecuavisa.